Solita deja hablar. Imagínate la gente hubiera, la hubiera visto y andaba sola hablando. Bueno, vamos a con la dinámica a seguir, La dinámica consiste en que pues hay 5 tipos de cerveza, ¿verdad? De las cuales esta señorita pues va a tener que adivinar el sabor de cada una y el nombre. Así que vamos a empezar con la primera. Voy a aclarar que Marvin en el video anterior, pero solo adivinó dos, vamos. Dos. Y es el más bolo. Sí, el más bolo. ¿Cuál es? Esa es Pilsen. Ajá. La otra. Qué fea está esa. Dale otro poquito más. Yo creo que esa es Regia. Ok. Pero fíjense que después de una amarga, todas se le confunden después. Ajá, se confunde. Esta es la primera que hay, más o menos. Dame un traguito más, ¿verdad? ¿Qué es su prueba? Ajá. ¿Y por qué no solo una sola pajilla para todos? Pues la misma me está campando, ¿no? ¿Cuál es? Cabal. Es la Pilsen. Ajá. La Pilsen es la cerveza más horrible. Vamos con la otra. Dame un traguito. Dame un traguito de la gallo. Otra. Okay. Hola, ¿cuál es pues? Esa es la. Déjame traer eso. Esa es la regia. Vale. Tiene que. Ya. Falta otra. Ajá, faltan otras más. Otras dos más. Esa. Suprema. Ok. Otra. Esa. Esta es otra. Otra, sí. ¿Cuál? Esa es la gallo. Ok, otra. Ya pues, me hizo los cuatro. Ya pudo, ¿va? Una. Sí, pero ya las había dicho. Sí, ya era como la tercera ronda. Es que así vuela tal vez. No. La más amarga es la Pilsenera. Ay, que la Pilsenera. Ah, bien, la Pilsenera adivinó. Ah, la Pilsenera adivinó. No, no la adivinó. Bien. No. No. Le dijo, de primero dijo que era la Pilsenera la gallo. Ajá, ah, pues sí.
Después dijo que era la pizza, pero ya la había. Entonces este ganó. Sí. Quiero ver el video, voy a salir de la duda. No importa. Vaya, aclarar, ¿verdad? Que si en realidad he adivinado, bueno, y te pongo un reto. Bueno, vamos con el reto. Es que se me quieran para que esto me dé idea y yo tengo que manejar. Vamos con el reto, ¿verdad? No, el reto consiste a que aquí no importa, aquí vamos. No, no importa. Así haces con nosotros. Mira, y si llego, me no pasa importa, algo manejando, no, vos vas a responder, ¿no? Vaya, el reto consiste en que tiene que tomarse. Vaya, el reto consiste en que tiene que tomar de toda la cerveza, o sea, tiene que una mezcla de todas. La mezcla de todas. No, eso no puede más porque. Y mi pichinga. Mi pichinga tenía agua todavía. Tenía. Más rápido había destapado. No, se lo había destapado. No, ese no puedo hacer. Vaya, vamos. En la botella, alzárselas. No va a ser la gran cosa. Lo más hasta aquí, ¿ves? Ya. Lo más hasta aquí. Acá, la cerveza. Yo desde pequeño nunca me ha gustado esa cosa. A mí no me gusta la cerveza. Mira, mira. Un submarino se le llama eso. Ya le champú. Ya le champú también. Marvin, no, es mucho. Yo no me la voy a tomar todo. Ni siquiera una entera. Vaya. Ni siquiera una entera. No, ahí no hay una entera. Ni la mitad siquiera. Y para las echadas de muerte. Ven, ya está. No, ya tuvo. No, es que es mi reto. Es mi reto. No, mira, toda la botó, ve. Y toda la batió. La botó ya. Vale, yo cuando me pongo de esto no lo hago. No, es que ese pues puede manejar más. ¿Cómo que una lapa, ve? A veces yo voy en el bus, vengo en el bus y me puede dar diarrea con lo que me meto. No me olvido. Sin botarla. Sin botarla. Sin otro, otro reto le va a caer. Fondo y tengo que tener la cabeza, sí. Dijiste esto, no vas a ir más. Todo, Eva. Falta. ¿Qué hace que no le gusta? Y el fondo. Vos, no baja al cuarto el montón de cajas ahí. No, mira, ah, es no, estrategia, es estrategia de ella para hacer. No, te va a volver a botar la cerveza. Ahí la está botando. Sí, qué injusticia. No, no la. Falta un juego. Pero no lo voy a hacer con. Ya estuvo, Maribu. Aguada el juego. Sí. Ya me pegaste. No vaya a ser que vayas perdido. Yo otro reto. Vaya, vale, vamos a ver, vamos a hacer el siguiente juego. Vaya, ¿qué se siente? Espérate, pero vamos a ver esta la vida. Pero eviten decir malas expresiones, ajá, cosas. Vale. Ah, me echaron. ¿Puedes apagar qué pez? Yo aquí estoy bien, porque está al campo. Va, dale. Empieza vos. ¿Qué se siente ser una mujer amargada y que no tenga felicidad en su corazón? ¿Qué se siente llegar a esta edad y no poder, no haber hecho nada? ¿Qué se siente tener cosas pero no tener paz mental? ¿Qué se siente pasar todos los fines de semana allá? Borracho, rico. Rico. ¿Qué se siente
que me tatué y me dejó mi ex y quedé con el más recuerdo. ¿Qué se siente ser usado? ¿Qué se siente ser tonto? ¿No está por no usada? ¿Qué se siente ser una bipolar? ¿Qué se siente que le vean la cara a payaso? ¿Qué se siente que tu amiga te robe tu novio? Oílo. Bueno, uno de tus ex. Que mi amiga. ¿Qué se siente que tu novio? Ya no puedes decir porque no tengo. Ajá. ¿Qué se siente que te cambien por una mujer? ¿Cómo lo? ¿Qué se siente que te cambien por un hombre? ¿Es verdad? ¿Qué se siente ser chambre en Guaymán? ¿Qué se siente ir a la misa y después estarte comiendo? Yo no voy a misa. ¿A medio mundo? Yo no voy a misa. ¿Qué se siente vender fotos desnudas? Dios, es tan sabroso vos. Es más bien vos. Pero vamos a ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que nos veremos en el próximo video? ¿Qué se siente parte? Que no le paga Beto? Espérame. Me había visto. ¿Qué se siente este? ¿Qué se siente ser mujer de la vida libre? Antes era, antes de que entrara. No, pero ¿por qué se siente tener un deber de tu cuarto?